tarjetas. Sí, ¿me puedes precisar los nombres de a quienes están anunciando y los cargos que señalan? Sí, al presidente municipal Aristóteles Sandoval Díaz, a Eduardo Almaguer, a Verónica Martínez y a Marcela Gómez. Ellos todos en servicio activo, y Víctor Urrea Stenner, anterior contralor del municipio de Guadalajara. Muy bien. Preguntarte, el regidor Eduardo Almaguer señala que esto pues se debe a una guerra sucia, que lo que quieren es tapar las irregularidades en la pasada legislatura, dado que uno de los señalados son Jorge Salinas e Iván Argüelles. Mira, el regidor puede decir lo que quiera, puede tender las cortinas de humo que a él se le... pero él no va a desviar la atención. Lo que es claro es que hay un documento que firmó sin tener atribuciones para ello. Y esto es de dominio público. Él puede inventar mil fantasías y teorías complotistas, pero lo que es una realidad es que Almaguer se equivocó, firmó sin tener anuencia para ello, y también Aristóteles Sandoval está incurriendo en una responsabilidad, porque él ya declaró que el casino, no, él no otorgó anuencia. Entonces la pregunta es, ¿por qué no ordena la clausura o por qué no firma la anuencia del casino? Él sabe y está tolerando que opere de manera irregular. Y él lo autorizaron el día que yo no estaba, autorizaron dos, ese y el GDL, y yo estuve ausente ese día por estar en otra comisión, y coincidió que fue ese día que lo aprobaron, habiendo ido uno o dos días antes a visitarlos. Sí fui a visitarlos, pero yo no estoy de acuerdo en que sí.